Esta es la parte de la cocina que hace una L. Tiene microondas, la nevera, la cafetera, vitrocerámica. Una de las preguntas que alguien me ha hecho es que si estaba todo con menaje. Y efectivamente tiene todo para poder estar y no traerte prácticamente de nada. Hay de 4, de 5 y de 6 personas. El café. Y aquí habrá, mira, tostadora y para el micro. Aquí hay un inodoro. El sofá que hace una L. Aquí está la mesa con cuatro sillas. Está también la de fuera. Eso es una especie como de mesita que se monta. Y ahí hay otra para, entiendo que mesa de centro. También hay hamacas, la televisión. Esto es televisión por cable, o sea que tiene un montón de canales. Cuarto de matrimonio. La cama es muy parecida a la que tenemos nosotros. Y aquí hay también estanterías y para colgar. Guardada. Esto tiene que tener. Pues mira. Y tiene aquí pues las vistas al mar. El baño. Ah, pues también. Mira, fantástico, porque aquí no hay. No está. El váter está en el otro. Tiene este que es bastante más amplio, evidentemente, que el que estamos nosotros. Y la ducha también. Ducha de pie, súper grande. Todos cuentan con un secador de pelo, que para aquí me parece fundamental. Es un espacio bastante, bastante amplio y cómodo. Pues sales aquí y tienes unas vistas. ¡Buah! Que son un espectáculo.